Esto es A Todo Ritmo y estamos presentando ciclos de entrevistas buscando otro costado de nuestros invitados. Hoy tenemos un histórico que siempre se caracterizó por ganar 5 torneos nacionales, 3 copas internacionales, 3 veces parte del mejor equipo de América. Aparte de esto, jugó un mundial, 3 copas de América y un mundial de clubes. Y bueno, lo dije todo. Neiser, qué gusto tenerte acá. Bienvenido. Un gusto para mí también compartir con ustedes y a ver si cumplimos con las expectativas que tienen ustedes hacia mí. Seguramente que sí, Neiser. Para mí es un placer enorme tenerte acá. Empecemos esto con algo que siempre es importante saber. Neiser Reasco soñaba, se visualizaba así como un ganador, levantando tantos títulos y siendo el personaje que eres emblemático para la selección y para la Liga de Quito. No, de niño uno siempre en el pueblo juega normal, saliendo de la escuela, después en las tardes cuando te dan horas libres tus padres, pero siempre ligado con el fútbol, siempre jugando la pelota. Y después creo que tú te vas trazando las metas después que las puedes ver cercana o que las puedes trabajar para lograrla, ¿no? Y yo me di cuenta de eso ya un poco grande, ya más o menos a los 20 años que ya comencé a jugar profesional. De pequeño, en Tambillo, San Lorenzo, que es tu pueblo, todo giraba alrededor del fútbol. ¿Era así tu día a día? Éramos en nuestro pueblo, iba a jugar porque más veíamos a la selección de Colombia, porque en ese momento no salían mucho los canales, porque yo soy fronterizo con Colombia, entonces no salían mucho los canales ecuatorianos y salían más los colombianos. Y lo identificaba más con los equipos, igual con América de Cali, con Deportivo Cali, con el DIN. ¿Eso quiere decir que no tenías un equipo preferido, un equipo favorito de Ecuador cuando eras pequeño? No. Hasta que llegué a Liga, no, nunca fui hincha de un equipo. Y te contaba, ¿no? Cuando éramos chiquitos, nosotros íbamos a jugar algún equipo cuando eran las Copas América, eran mundiales. Nosotros iban a jugar ellos, veíamos la alineación y nos íbamos a jugar también igual, al mismo momento. Entonces nosotros, siempre que había partido, nosotros también jugábamos. Entonces era como que nosotros a remedar cómo juegan ellos y después veníamos a ver los resultados para ver quién había ganado, ¿no? Antes de llegar a Liga, que es el equipo donde tú revientas todo tu potencial, ¿jugaste antes en algún otro equipo? Estuve aquí justo aquí en Santo Domingo de los Áchilas, y acá me trajeron a probar suerte y tuve, gracias a Dios, la oportunidad de jugar en el equipo más grande aquí de Santo Domingo, que es el 3 de julio, y luego fui preseleccionado para una sub-20 y de ahí ya me quedo ya con el sabor de... Te queda esa pica, esa espina de querer jugar y te picaste. Exacto. Y gracias a Dios todos mis ex compañeros del sub-20 o que tuvimos en las preselecciones, todos jugamos al fútbol, todos jugamos en primera categoría y eso a uno lo deja satisfecho, ¿no? Después del 3 de julio y esa transición en la selección sub-20, ¿cómo se da la llegada a Liga de Quito? Me llevaron a probar al Aucas, al Quito y después a Liga. Entonces, todos me dieron los vistos buenos, pero no llegaban a acuerdo económico. Entonces, me trajeron de nuevo a Santo Domingo y ya pues yo tuve la oportunidad de presionarlo al presidente, que era en ese entonces el 3 de julio, y que me vendiera y luego de un mes me logró vender. A los 22 años eras bicampeón nacional, eso no te quita a nadie. ¿Qué se siente? Pues que hasta ahí era como que un juego de pachanga, de pueblo, de barrio. O sea, hasta ahí no caía. Yo lo jugaba el fútbol como que sin conciencia, la verdad. Yo logré el campeonato en el 98 y el 99, pero yo, como que no me sentía parte de esas figuras, porque teníamos grandes figuras en ese equipo. Teníamos a Santiago Jácome, teníamos Escobar, a Pedro Salvador, a Paul Guevara, a Cococho Escalante, al Pato Hurtado, Danilo Samaniego, Alex Escobar, Chinto Espinosa. Bueno, había muchas figuras y yo era como que la última rueda del coche en ese momento, porque aparte, antes los juveniles... Claro, antes a los juveniles, tráeme los zapatos, límpiame esto. Exacto, no te daban mucha importancia, pero a mí sí, la verdad, me acogieron bien en la institución y pude lograr esos dos títulos. Luego tuvimos un pequeño descenso y después ya... Justo eso me iba. ¿Cómo se explica? ¿Cómo hasta el día de hoy los liguistas no se pueden explicar que un equipo bicampeón con tantas estrellas se fue al descenso en un año? En un año y no en un año, en un partido, porque en ese partido nosotros estábamos con la ilusión de clasificar a,
a la liguilla, porque antes se jugaba, se hacía un rectangular. Entonces nosotros estábamos con la ilusión, habiendo empatado, nosotros sabíamos que podíamos clasificar, pero nosotros teníamos que haber ganado por la mínima diferencia y estábamos clasificados. Y ese empate nos llevó a que descendamos ya nosotros en el camerino, o sea, no descendimos en la cancha, descendimos en el camerino. Y la sorpresa, nadie sabía qué pasaba, y la gente, unos llorando, llegaron, ¡ay, se mueren, que no sé tal y tal! Que descendimos, éramos los peores. Entonces, y también, eso también, en mí no recayó mucho, porque también era como que juvenil todavía, ¿no? Llega ese descenso y tienes que partir a Argentina. ¿Cómo fue esa llegada tuya al fútbol argentino? Una negociación muy rápida, que fueron de 10 minutos. Don Rodrigo, el presidente de Liga, me llamó y me comunicó que había un interés por 6 meses, por un año, me dijo, del equipo de Newell's Boys de Argentina. Yo tenía un poquito de miedo, de nervio, porque nunca había salido de mi país, yo ya tenía mi primer hijo, o sea, no tenía esa experiencia, pero lo tomé como con valor y le dije que sí, que aceptaba. Si ellos me dejaban ir, yo aceptaba, pues, porque yo igual quería jugar en la B para subir al equipo. Bueno, eso es muy importante declarar, que no te fuiste porque el equipo se fue a la B, que no querías escaparte de esa responsabilidad. No, porque se dio la oportunidad y me lo comentó el presidente. Entonces yo le dije que yo estoy preparado para jugar en la B, para subir el equipo. Y él me dijo, pero eso puede ser una buena vitrina para ti. Entonces lo tomé como que era que me estaba dando una oportunidad. Entonces lo acepté y de un día para otro me fui a Argentina. ¿Maxi Rodríguez era tu banca en Newell's? Maxi era banco. Maxi era banco pero ya se lo veía que era un buen jugador, que iba a tener casta, porque era muy entregado a su entrenamiento, era constante en lo que hacía. Entonces, ese año él destacó, después el 2002 también destacó y ahí se fue al Español. Vuelves de Argentina, te encuentras con una liga que está en una regeneración total. ¿Cómo fue esa transición? Nosotros después de ese ascenso nuevamente, nosotros tuvimos una transición con el 2002, que vinieron algunos técnicos y que vino el Chulo Riboira, y luego el 2003 que nos dio la chance para que Liga, con un nuevo, nueva estrategia o nuevo cuerpo técnico o nuevo sistema de juego que no era muy utilizado en Ecuador. No era diferente, ¿no? Claro, era una línea de tres con carrileros, con dos volantes centrales, que era uno mixto y el otro era más estático, y un enganche y dos delanteros, o sea, en sí éramos cuatro delanteros. Porque llegaba Ambrosio, todito de amachar y dele. Ambrosio y yo teníamos la no la obligación, pero sí teníamos, o sea, entrenábamos con la intención de que nosotros teníamos que llegar mucho al área, entonces. Y al menos Ambrosio y tú siempre fueron de llegar bastante, y de los centros, y también tenían... Yo era un poco más de centro, Ambrosio era más de llegada, pero nos costó el primer mes, me parece que nos costó adaptarnos a ese sistema, y después creo que ya lo agarramos la mano, ya confiamos en lo que estábamos haciendo, y gracias a Fossati, porque toda la prensa le daba en contra, y él decía, muchacho, tranquilo, que así me ha pasado en otros equipos, nosotros vamos a estar volando, después de un mes vamos a estar muy bien, y así fue. Entonces, nosotros después de ese mes, nosotros con pie derecho casi todos los partidos íbamos a cualquier cancha dentro y fuera de... Y Casablanca era un fortín para Liga, no le ganaba a nadie, y bueno, cuando salían en Copa Libertadores y también en torneo ecuatoriano respondían de gran manera. Exacto, sí, nosotros hicimos un fortín Casablanca hasta ahora, ¿no? Es como una leyenda, pero nosotros comenzamos esos momentos como que hacer respetar nuestra casa y hacernos fuertes, ¿no? Pero... ¿Te quedó alguna espinita por el hecho de no haber podido estar en la consecución de la Copa más importante que futbolísticamente ha logrado Ecuador, la Copa Libertadores? La Liga estaba en lo más alto de América y tú no estabas. No, tranquilo, porque yo fui al estadio. Yo, como estaba en Brasil, ese momento yo fui al estadio, fui a compartir con los muchachos, me quedé después del festejo, Liga, porque ya se tenía que venir a Quito,
ya, yo también ya me tuve que ir al hotel y regresarme a Sao Paulo porque yo me dieron permiso de 2 días, porque justo también estaba lesionado. Entonces, yo me sentí parte de De esa esa copa. relación. Exacto. ¿Cuál fue el técnico que más te marcó? Fossati y Oblita. ¿Algún sueño pendiente? Jugar en Europa. En mi otra vida lo lograré. ¿Cuál fue el mejor gol que hiciste? El mejor gol al Quito para el campeonato, primer campeonato. El partido más picante. Con Barcelona en Casablanca. Le pegaron a Montoya, mira. Asensio, Palacios. Ahora sí se armó con todo. ¿Qué se siente escuchar el Salve Patria en un mundial? Eso es lo máximo, eso es inexplicable, son historias hermosas, se te eriza la piel, oh, algo que tú no lo puedes explicar, ¿no? Supongo que había un poquito de nervios. Siempre he tenido nervios, yo hasta ahora siento nervios cuando voy a jugar, la verdad. Y eso a mí me demuestra o me enseña que todavía me gusta el fútbol y que quiero ganar, ¿no? ¿El jugador más difícil de marcar? Algunos hay el Chelito Delgado, Sala no, porque Sala fue mi compañero siempre. ¿El compañero más habilidoso? Salas, lejos. ¿El estadio más bonito en el que jugaste? Casablanca, el Bernabéu, Knockout, y ahí uno de Yokohama. ¿Un socio en la cancha? Tengo muchos, pero me quedo con Méndez, Edison Méndez. ¿Un amigo que te dio el fútbol? Tengo algunito, pero te lo voy a nombrar a Carlos Tenorio. ¿En qué club estuviste cerca de jugar? Tottenham. ¿Cuál es el mejor jugador ecuatoriano actual? Como todavía no se retira, Valencia. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Mi cuarto. ¿Mejor técnico de la Liga Pro? Repeto. ¿Comida favorita? Lasaña. ¿Una bebida alcohólica? Whisky. Ahora vamos al segmento personajes y momentos. Vamos a poner ciertas fotos en las que tú tienes que ver y reaccionar a estas personas y a estos momentos vividos a lo largo de tu carrera. Mis inicios. Este es en Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Esta? News All Boy. Yo me voy, Mi nada, primera Argentina. experiencia. En esta está uno de los mejores laterales del mundo, y Ebra. Estaba asustado, Ebra. Me dice que me pare, me dice. El bonitón. Sí, David Beckham. Pero no me gustaba el juego de él. ¿Difícil de parar o no? No. Uf. Muy buen compañero. Velocidad. La mejor del mundo va a ser ella. Y con el mejor del mundo. ¿Esta? Un crack, mi hijo. Justo antes estábamos conversando. Uno de los mejores laterales que hay. Uy. El mejor del mundo, para mí. Muy difícil. Muy difícil. Este equipo se merecía un poquito más. Sí. Ahí cuando recién, o sea, ya era crack él en Sao Paulo. Ese fue la Copa América de Argentina. Pues no pasó nada. No, no, no. No pasó nada. Ahora, si tienes que jugar un partido de fútbol 7 y tienes que elegir a 7 compañeros, ¿cuáles serían los afortunados? Chinto, Ulises de la Cruz, la sombra Espinosa, lo pongo a Espínola, Méndez y Sala. Falta uno. Ambrosio. ¡Qué equipo! ¡Rapidísimo ese equipo! Ahí acá atrás estamos cerrados. Para finalizar esta linda conversación, ¿cuál es el mensaje de Neyce Reascos para la vida, para el fútbol, para todas esas personas que quieren ser como tú y que te tuvieron de ejemplo y que se emocionaban con tus corridas y con tus goles? Bueno, lo principal, tener muchas ganas, tener tu foco en algo que tú quieras, pero si es directamente al fútbol, enfocarte en lo que tienes que hacer, poner mucha atención a lo que te dice el cuerpo técnico o lo que te dicen tus compañeros y tú estudiar a tu rival siempre, independientemente si él es mejor o peor que ti, estudiarlo siempre. Porque ahí vas a estar concentrado y vas a sacar la ventaja. Después entrenarte todos los días como que si fuera el último. Y en los partidos a dar el máximo, independientemente de cómo juegues, pero tienes que dar el máximo. No hay que 50%, que 80%, que 90%. Hay 110%, siempre. Y ahí vas a ser mejor, todos los días. Neyser, qué crack. Mil gracias por estar, por haber venido. Un abrazo, Neyser. Un abrazo a todos. Eso fue todo en el primer capítulo de A Todo Ritmo con Neyser Reasco. No se olviden de compartir, suscribirse y darle me gusta.
Acá les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme por mucho más contenido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.